Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Si bien dije que no iba a hacer más videos reacciones en este canal, iba a dejarlo más para Twitch y no más, digamos, este video se merece que haga una reacción porque no encontraba cosas que encuadren con lo que quiero formar en este canal. Entonces encontré un video que me mandaron que se llama Invadir Argentina, ¿es posible? Sí, el video dura 18 minutos, si no me equivoco, no estoy viendo mal. En el cual, bueno, acá hay un canal que se llama, ya te digo cómo se llama, Hablemos de Guerra. Y bueno, tiene videos bastante interesantes en donde da su punto de vista en base a información que tiene dando vuelta esta persona. Lo que sí, yo como ex miembro de una fuerza voy a dar mi opinión acorde al avance del video, ¿sí? Para como este, porque ya lo vi, ¿sí? No es tanto una reacción de primera impresión, sino es una corrección en algunos puntos que me pareció que le faltó información o no está tan en interiorizado a detalle con algunos datos. Así que sin más que decir, así comenzamos. Es la nación de Latinoamérica con más experiencia en conflictos armados. Por esta razón, varios miembros de nuestra audiencia nos han preguntado si puede ser invadida. La pregunta es, ¿es posible invadir Argentina? La respuesta corta es sí. Bueno, ahí le corrijo en una parte. Todos los países del mundo se pueden invadir. El tema es la dificultad para hacerlo, ¿sí? Y cuánto podés durar en eso, ¿sí? Todos los países del mundo son posibles de invadir. Pero si quieres más detalles, entonces hablemos de guerra. Este es el canal en donde tratamos todo lo referente a la tecnología para uno de nuestros diseños. Sí, cultura es la tercera economía de Latinoamérica, con especialización en la agricultura, ganadería y minería, teniendo a su vez otros sectores minoritarios con gran avance tecnológico y científico. El logro más notable de la economía argentina es que desde el 2003 al 12 duplicó su clase media, convirtiéndose en el primer país de todo el mundo con mayor número de habitantes en esa clase y teniendo a su vez la mayoría de su población alfabetizada. Por esto, la Organización de las Naciones Unidas reconoció a Argentina como la segunda nación de Latinoamérica con mayor desarrollo humano. Argentina también forma parte de importantes grupos económicos como el Mercosur y el G20, agrupación que reúne a las 20 naciones con las economías más poderosas del mundo. En base a toda esta prosperidad, entre los beneficios que obtendrían los invasores si lograran conquistar Argentina, está la reserva de gas natural más grande del mundo, el control de sus yacimientos de litio, oro, plata, hierro, cobre y uranio. Y aunque Argentina produce petróleo, sus yacimientos de litio para la producción de baterías y el uranio para combustible nuclear se consideran de mayor valor. Si lograran apoderarse de su producción agrícola, los invasores obtendrían uno de los primeros 10 lugares del mundo en los productos derivados de la soya, maíz, girasol y trigo, que componen un 15% de la producción mundial de granos y sus productos derivados, aparte de su importantísima producción ganadera, automotriz, espacial y energética. El tema que no tocó acá y le faltó mencionar es el tema de los recursos de que no usamos básicamente los argentinos, que es el mar, ¿sí? El mar, la pesca tanto de río, lago, lagunas, mar. Básicamente el argentino no es de consumir mucho pescado, ¿sí? De cualquier tipo, sea mar, río, lo que fuera. Eso no mencionó acá y ahí tenemos una riqueza zarpada. Perdón, se dice que Argentina, si solamente explotara su mar en cuestiones de este comercio, saldría de cualquier deuda, solo con el mar. La soberanía y territorio argentino es defendido por sus Fuerzas Armadas, conjunto militar que ocupa el tercer puesto de Latinoamérica y el segundo de Sudamérica,
solo superado por Brasil. Están compuestas por la Fuerza Aérea Argentina, que opera 274 aeronaves, 25 son de combate, 57 de ataque y el resto para transporte y entrenamiento. Tengo entendido que entraron 5 aviones de combate nuevos de Francia. Hace poco lo había visto. Y cabe destacar que algunas de ellas son de fabricación propia. La Fuerza Aérea Argentina, el Pampa 3, tiene un personal activo de 13.000 miembros. Y el Pucará. La defensa de las aguas territoriales argentinas está a cargo de la Armada Argentina, que opera 42 buques. La aviación naval posee 11 aviones de combate y aunque la... Ahí difiero, porque también agregaron más aviones de combate a la Armada Argentina hace poco. La Armada también tiene submarinos. Para el momento de la publicación de este video se encontraban en proceso de mantenimiento. En eso tenés razón. Y también no hay más de 2 submarinos, me parece que hay 4. La Armada tiene un personal activo de 18.000 efectivos. Por último tenemos al Ejército Argentino, que es la dependencia de mayor tamaño. El ejército tiene a su cargo la operación de una considerable cantidad de tanques, vehículos blindados, artillería móvil, artillería de cohetes y una importantísima cantidad de artillería remolcada. Lo cual también te faltó mencionar que varios de esos elementos son de fabricación nacional. El ejército tiene un personal activo de 51.000 miembros. Todo esto nos arroja un personal militar de 83.000 miembros. Argentina no tiene reserva militar. Mal. Es ahí donde te equivocas, amigo mío. ¿Por qué? Porque la Argentina sí tiene reserva militar. De hecho, los reservistas se empezaron a ver más ahora en lo que es las provincias. Hace poco salió una publicación de que por primera vez en tantos años en Corrientes Capital hay un nuevo grupo de reservistas. Lo cual también los soldados y el personal que se vaya de baja, ¿sí? También sirve como reservista, ¿sí? Como reserva. Es decir, yo soy un reserva, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuve instrucción, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Ahí estás mal. Hay reservas argentinas y igualan el número de los activos, o si no es que lo superan también. Aunque para inicios del 2019 se había iniciado un proceso para su constitución. Ya hay que destacar también que las fuerzas militares argentinas son las de más experiencia en conflictos bélicos internacionales de toda Latinoamérica, habiendo participado en la Guerra de la Triple Alianza, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de las Malvinas contra el Reino Unido y la Guerra del Golfo Pérsico. Tampoco pones acá como experiencia de combate en lo que son las guerras que hubo acá, tener la guerra de San Lorenzo, un montón de guerras más que no está mencionando acá. Acá te menciona 4 que son las de internacional, les puede decirlo así, pero hay un montón más. Las Fuerzas Armadas Argentinas también han participado en misiones de paz, en las que siendo parte de una fuerza militar conjunta organizada por las Naciones Unidas, prestaron servicio en Chipre, Yugoslavia, Kuwait, Bosnia, Libia, Haití y Kosovo. Aunque Argentina era la segunda fuerza militar de Latinoamérica, la abolición a partir del 1983 del servicio militar obligatorio con la finalidad de reducir los golpes de Estado, los constantes recortes presupuestarios y la falta de adquisición de nuevos armamentos produjo que bajaran del puesto 2 al 3. Sumado a las fuerzas militares, tenemos varios cuerpos de seguridad especial como la Prefectura Naval, que protege la navegación naval interna y externa y tiene 46.000 miembros. La Gendarmería Nacional Argentina, que es una organización intermedia policíaco-militar y que puede realizar ambas operaciones, contando con un personal activo de 81.000 miembros. La prefectura nació como una rama de la Armada y la Gendarmería también nació como una rama del Ejército. Son esos dos cuerpos de seguridad militares, militarizado por decirlo así,
son usados también para conflictos bélicos. Por ejemplo, el grupo Alacrán, que fue un grupo muy destacado de una tropa élite de gendarmería, fue muy destacada en la Guerra de Malvinas. Después tenés la prefectura, que también fue muy destacada en la Guerra de Malvinas. Esas dos también se suman a conflictos bélicos, como este, en caso de necesitarlo, ¿no? La Policía Federal Argentina, que Que tiene a su no cargo la se usa para seguridad de eso. todo el país, contando con un personal de 65 mil miembros. Y en último lugar, también tenemos que cada una de las 23 provincias argentinas tiene su propia fuerza policial, totalizando 247 mil empleados, lo que convierte a Argentina en el primer país de América con mayor cantidad de policías por habitantes. Sí, tenés la Policía Federal, la Policía Aeroportuaria, las policías de provincia, la Policía de Ciudad. Sí, tenés. Y la. Los. ¿Cómo este? Ahí no sale la Policía Comunal. Sí, hay un montón de tipos de policías. Teniendo uno por cada 180 personas. Por otro lado, tenemos que Argentina también fabrica armas, y aunque Versa. tiene solo dos empresas que fabrican para los civiles, tiene varias empresas dedicadas a suplir a los militares con fusiles, municiones, vehículos, buques, misiles antitanque, artillería remolcada, artillería de cohetes, aviones de ataque y combate y hasta satélites de vigilancia. Por parte de la El población ARSAT. civil, tenemos que aunque en Argentina hay tres armas por cada 100 habitantes según las fuentes oficiales, y aunque muchas de estas armas son fabricadas en el país, también circulan 3,6 millones de armas ilegales. Y se ha estimado que el 60% de las familias argentinas tienen acceso a alguna arma de fuego. Esto sumado a que los habitantes mayores de 46 años tuvieron que pasar el servicio militar obligatorio antes de ser abolido, lo que quiere decir que muchos de ellos todavía tendrán fuerza física y entrenamiento para defender su patria. Todo esto nos arroja un total de 521 mil combatientes, sin contar los civiles que se sumarían a la defensa argentina. En vista de lo ya analizado, hay que reconocer que solo Estados Unidos tiene la capacidad de invadir Argentina, aprovechando su cercanía geográfica y su capacidad de transportar gran cantidad de personal y equipos por aire o mar, y lo que es vital, establecer la cadena de suministros. Por otro lado, las alianzas que se pueden dar entre las superpotencias para lograr esto sería entre Rusia y China, puesto que no tienen bases militares cercanas y Rusia necesitaría los dos portaaviones chinos para que sus naves puedan Y operar. Rusia no se va a Pero este prender. último caso Y es China tampoco. extremadamente improbable, ya que China es aliado comercial de Argentina Al igual y que con la Rusia. guerra perdería gran parte del comercio alimenticio. Por parte de sus vecinos, solamente si Brasil decide unirse con otras naciones cercanas y con poder militar considerable como Colombia, Perú y Chile, De Colombia y Perú imposible. Y Brasil tampoco. Chile sí, te creo. podría ser la invasión posible, pero esto es extremadamente improbable, ya que Brasil es el principal aliado comercial de Argentina, y la guerra trastornaría gran parte del comercio, no solo con Brasil, sino con las demás naciones fronterizas. Finalmente, también la OTAN, organización militar que agrupa a más de 29 países de Norteamérica, Europa y recientemente Colombia, como la única nación de Sudamérica. Una invasión por la OTAN sería el caso más probable, ya que en las invasiones recientes, Estados Unidos ha buscado alianzas para compartir recursos y responsabilidad, de manera que si alguna nación decide apoyar militarmente a Argentina, también le estaría declarando la guerra a la OTAN. Contrario a la mayoría de los países de Latinoamérica, un bloqueo económico no funcionará, porque Argentina ocupa el primer lugar en autosuficiencia alimentaria. Acá no, acá producimos todo, así que hambre acá no va a pasar nadie. De manera que aunque todos los países vecinos se sumen al bloqueo, lo que es muy difícil, Argentina sobrevivirá. Y no es solamente porque la industria alimenticia es inmensa, sino porque Argentina es un país descentralizado, teniendo solo un 32% de su población residiendo en la ciudad de Buenos Aires y áreas cercanas. Lo otro es que en la práctica el bloqueo comercial sería muy difícil de aplicar,
ya que como la principal industria argentina es la de exportación de alimentos, sería muy difícil controlar el contrabando con las naciones cercanas. Lo siguiente es que Argentina solo depende de Estados Unidos un 8.4% para exportación y un 16.4% para importación, siendo su principal aliado comercial Brasil, con un 18 y 20% respectivamente. De manera que los norteamericanos no podrán utilizar su poder de compra para forzar al gobierno argentino a tomar decisiones a su favor. Lo último es que por la extensión del terreno, dedicar misiones de ataque aéreo para debilitar la industria alimentaria argentina sería desperdiciar recursos, teniendo en cuenta que las aeronaves a utilizar para esas misiones no serían furtivas por el tipo de armamento, lo que las pondrá en riesgo de ser derribadas por las Fuerzas Armadas Argentinas. En conclusión, el ablandamiento no funcionará y se tendrían que iniciar las operaciones de combate inmediatamente. La principal dificultad de la campaña naval es que como Argentina solo tiene costas hacia el este, la armada invasora tendría que llegar en su mayoría por el Océano Atlántico, ya que lo más probable es que ninguna de las naciones que hacen frontera con Argentina permitirían que aviones usen su espacio aéreo para agredir a una nación vecina, porque al permitirlo, también le estarían declarando la guerra y se arriesgarían a ser atacados poniendo en riesgo sus vuelos comerciales y militares, aparte de la seguridad de sus ciudades. Si parte de la armada invasora viene desde el Océano Pacífico, tendría que pasar por la difícil zona de la Antártica, que dependiendo de la estación del año, se dificulta la navegación por el extremo frío, y barcos rompehielo tendrían que ser utilizados. También se tendrían que enviar aeronaves y misiles para atacar y destruir las numerosas bases permanentes y temporales que Argentina tiene en la Antártica, para luego reagruparse frente a las costas argentinas. El enfrentamiento más importante sería contra los destructores y corbetas de la Armada Argentina. Algo que no menciona acá tampoco es el tema de que nosotros tranquilamente podríamos minar todo el sector ese. Y eso es otra dificultad que se puede presentar. Ambos con capacidad misilística considerable. Y obviamente, el riesgo mayor para los buques invasores. Mira eso, papá. Eso fue contra Inglaterra. A ver, hay una parte donde dice que, por ejemplo, un piloto argentino, uno solo vale por 10. Si un solo piloto argentino hizo eso, hundió, por ejemplo, el Sheffield, entre otras, de la guerra de Malvinas. Imagínate lo que hacen 10 pilotos argentinos. Serían las incursiones de la aviación naval argentina, con sus aeronaves con capacidad antibuque. Aunque estas aeronaves tienen capacidad para misiles y bombas nucleares, estos armamentos son fabricados por Francia. Hay otra cosa que este muchacho tampoco no comenta, que la Argentina también tiene la especialidad con los ingenieros de adaptar cualquier tipo de armamento que podamos necesitar ponerle a algunos de esos aviones, porque ya se demostró, por ejemplo, el Exocet. ¿Sí? Así que la aviación argentina está en ese sentido, no quiero sonar fanfarrón, pero es una de las más temidas del mundo, así que... País que obviamente no se los proporcionará por ser miembro de la OTAN. De manera que los invasores tendrían que apresurarse con la invasión para evitar que los argentinos desarrollen esa capacidad. Los modernos sistemas de defensa de los buques de la Armada Invasora deberían ser suficientes para detener el ataque de los misiles antibuques argentinos, y los radares de las aeronaves de comando, sumado a imágenes de satélite, proporcionarían la localización de las aeronaves argentinas para que sean destruidas por los aviones de combate invasores. Al final, la Armada Argentina caerá, y los buques de la Armada Invasora pasarían a apoyar las operaciones de las campañas aérea y terrestre. O sea, a ver, al final dice, al final la Armada Argentina caerá. Sí, ponele que sí, ponele el hipotético caso que sí, ¿no? Pero le va a costar demasiado, muchísimo recurso para poder lograr eso. Y no es muy probable que lo quieran hacer. Es vital que la campaña aérea se haga de manera simultánea con la naval y la terrestre,
Sin embargo, la campaña aérea es mucho más difícil, porque al ser Argentina un país descentralizado, tiene bases militares muy bien esparcidas en su territorio. La primera prioridad sería la localización y destrucción de los sistemas de radar argentinos, que por su posición estratégica cubren un 98% de su territorio, y obviamente la destrucción de las instalaciones que los fabrican, para evitar que sean reparados, reactivados o que nuevos radares sean colocados en otros puntos. Como se espera un reforzamiento en esos lugares, serían usados aviones furtivos y el Growler, que tiene sistemas de interferencia y misiles antirradar para ejecutar esas operaciones. El segundo paso sería el lanzamiento de misiles crucero desde los buques de la Armada, submarinos y aviones que conservarían su distancia. Estos misiles serían lanzados con el objetivo de dejar inhabilitadas las bases principales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como las principales compañías que fabrican armas para las fuerzas militares argentinas. Pero bueno, no te olvides de que las Fuerzas Armadas Argentinas también están capacitadas para interceptar eso y darse cuenta de que se puede venir algo así. Otro objetivo sería dejar inutilizadas las plantas nucleares destruyendo la infraestructura de conexión con las redes eléctricas. Esto obligaría a los manejadores de los reactores a iniciar un apagado de emergencia para evitar una catástrofe ecológica. Aunque uno de los objetivos de la campaña aérea sería la localización y destrucción de la mayor cantidad de aeronaves argentinas, la principal prioridad es dejar inutilizados la gran cantidad de tanques y unidades de artillería que posee el ejército, tarea que puede durar varias semanas por la extensión del terreno. Una gran cantidad de aeronaves convencionales y no tripuladas serían utilizadas en esas operaciones. Otro factor a considerar es que los bombarderos estratégicos no pueden operar en portaaviones, y aunque tienen suficiente autonomía para atacar y volver desde los Estados Unidos, los invasores necesitarían una base aérea cercana para ahorrar tiempo y costos, ya que lo más probable es que ninguna nación suramericana les permita usar su espacio aéreo para atacar a Argentina. Y considerando que Puerto Rico queda muy lejos de la zona de combate, probablemente el archipiélago de las Malvinas sería utilizado, aprovechando la base aérea que allí tiene el Reino Unido. La campaña terrestre sería muy difícil, ya que el terreno de Argentina es muy diverso, teniendo grandes extensiones montañosas o pantanosas, de los cuales todos los miembros de todas las fuerzas armadas son capaces de operar desde ahí, lo cual el invasor es muy probable que no esté tan adiestrado en esos terrenos como el propio argentino. Los invasores tienen la capacidad de desembarcar en los pantanos, pero hay que tener en cuenta que las principales ciudades están en la parte norte del país, de manera que la captura y establecimiento de una base provisional en territorio argentino sería uno de los primeros pasos. Tomando en cuenta que la base debe tener facilidades tanto para el transporte aéreo como naval, y considerando el territorio cercano, la base militar de Mar del Plata sería la más conveniente para insertarse en terreno argentino. Una vez conquistada, la protección de esa base no sería fácil, ya que se tendría que desalojar el perímetro y establecer vigilancia permanente con drones e instalar un sistema de protección antiaérea y antiartillería, siendo el domo de hierro israelí la mejor opción por ser el sistema más exitoso, sobre todo para proteger a la base de los disparos de la artillería remanente argentina. Con el desembarco de las aeronaves de apoyo a combate cercano, se iniciaría las operaciones de sitio y toma de Buenos Aires, Mendoza, Lanús y La Plata, que en la práctica funcionan como una ciudad, y luego el resto de las ciudades del norte, siendo la mayor dificultad el bloqueo de las decenas de carreteras que comunican estas ciudades, para evitar el transporte de alimentos y armas de la resistencia. Los enfrentamientos con el ejército argentino y la población armada no serían fáciles, porque los argentinos, aprovechando las ventajas del terreno y sus vehículos remanentes, presentarían una importante resistencia a los invasores, pudiendo incluso derribar varias de sus aeronaves de apoyo utilizando sus sistemas antiaéreos personales suecos. De ser eso posible, de ser eso efectivo, obviamente todo argentino con relativamente buen estado de salud se sumaría a la lucha. Eso dalo por seguro. Esto quiere decir que los combates urbanos y rurales se extenderían por varios meses,
pudiendo la resistencia argentina adquirir armamento de sus países vecinos extraoficialmente. En conclusión, invadir un país con autosuficiencia alimentaria, descentralizado y la tercera fuerza militar de Latinoamérica es algo muy difícil. Y aunque la fuerza militar de todos los países de la OTAN al final ganarían la guerra, les quedarían remanentes guerrilleros por años, trastornos económicos en sus países, más el descontento y oposición de casi todas las naciones de Latinoamérica. Déjanos saber en los comentarios si conoces alguna otra manera para invadir Argentina. Si te gustó el video... Bueno, conclusión. No es fiable, no es efectivo, no es demasiada guita intentar siquiera invadir Argentina no es algo probable ni tampoco seguro de hacer. Básicamente no se puede invadir Argentina, si no es fiable. No es, es imposible, básicamente, por donde lo quieras ver, ya sea porque no se van a aliar otros con otros y básicamente necesitas potencias, no una, varias potencias para poder invadir este suelo. Y obviamente hasta el último argentino acá con relativamente buen estado de salud va a pelear por el suelo que tenemos, y eso me incluye. Así que sigan participando porque este país no lo va a invadir nadie. En fin, gente, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Es uno de los videos más largos que hice hasta ahora, creo que media hora aproximadamente. Si te gustó esto, yo no hago más video reacciones y trato de no hacerlo porque no quiero que el canal se vaya para ese lado. Hice este video porque, bueno, el tema es muy interesante y nada, tiene que ser así de interesante que como para que yo reaccione, ¿sí? Pero eso lo dejo más para el canal de Twitch. En fin, gente, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si te gusta el rock, ándate a mi otro canal que se llama Territorio Rock, que seguramente algún video te va a interesar. Y pegate una vueltita por acá, por este canal, que es muy random y hay muchas cosas más patrióticas acá en este canal. Y seguro algo te va a gustar. Nada, mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy y nos veremos en la siguiente. Bye.